Твой глаз скорее, Кто-то ходит за тял окно и стучится в двери Видишь, ребенку кричит ночная птица Он уже пробрался в дом тем, кому не спится Ильнагуль. que le rezaba a los muertos, auténtico relato de rancho 100% real. En Ocotepet de Morelos, Estado de Hidalgo, los brujos nahuales son personas con la capacidad de transformarse en cualquier tipo de animal o bestia que les plazca. Esto se logra a partir del conocimiento de ciertas oraciones particulares que pocos indígenas poseen, como por ejemplo, un agual o bestia semihumana con forma de animal se caracteriza por poseer una impresionante musculatura, así como poderosos dientes y una piel tan dura como una roca, pero eso sí, una feroz mandíbula, una capaz de partir a su presa por la mitad. Incluso quienes han visto a un agual a veces no logran distinguir muy bien su forma real y lo describen como grandes hombres lobo, eso sí, no todos los nahuales son malos. Algunos solamente tienen la función de asustar a los seres humanos, otros de robar sus cosas. Pero también existen unos, y son pocos, los que enferman a la gente y los aniquilan. Señor Chomo San Juan, buenos días, tardes o noche. Antes que nada, saludos cordiales. Quiero contarle que en mi rancho en el estado de Hidalgo abundan mucho los nahuales, aunque está prohibido delatarlos, por eso no se puede hablar totalmente de ellos abiertamente, pero yo lo haré. Honestamente, siempre se sabe quiénes son nahuales o quiénes no, pues se reconocen fácilmente, ya que al amanecer, cuando de nuevo son seres humanos, estos arrastran un pie y también la mayoría tienen espasmos, además de infecciones y todo por devorar carne cruda. Hace unos años, mi abuelito, uno que siempre me contaba las historias, pues me narró acerca de su compadre, quien se llamaba Don Chón. Este señor todos los días iba al monte para cortar su leña y después la vendía con los panaderos, pero ahora tenía un grave problema. En repetidas ocasiones, Don Chon se encontraba en su camino a un enorme burro. Uno que cuando lo quitaba para poder pasar, pues este animal lo empujaba, lo mordía y si se molestaba, lo arrastraba por entre las hierbas. Un día totalmente cansado de esto y de que ese burro siempre lo atajara a medio camino, pues don Chon decidió amarrarlo con un lazo para después venderlo en el pueblo. Pero por increíble que parezca, ese día el burro se puso de pie y se zafó de la soga, eso sí, como si fuera un ser humano. Así que al ver eso, de inmediato el viejo Chon se puso a rezar, se arrodilló y le pidió perdón a Dios, ya que creía que ese asno era una bestia del diablo. Cansado de esas experiencias, don Chón se las contó a otro señor, quien supuestamente era don Juan Sin Miedo, quien decidió acompañarlo al campo para salir de las dudas, ya que éste no creía totalmente en semejante historia. Un día viernes llegó muy temprano, y ambos se fueron para el cerro. Después de caminar por horas, llegaron al punto indicado. Esa vez llevaban sus machetes, cuchillos y lazos benditos. Ya en el monte se adelantó Don Chon, y fue allí que de nuevo salió este burro, el cual al mirar al viejito Chon corrió para morderlo. En eso, el asno cayó en la trampa, y por atrás Don Juan sin miedo logró amarrarlo. Al tenerlo sometido, comenzaron a golpearlo entre los dos con el filo de los machetes que estaban bañados en sal. Cuando casi lo mataban a machetazos, este burro se paró en dos patas y les gritó que ya no le pegaran, que por favor lo dejaran tranquilo, ya que no quería lastimarlos. Fue allí que cuando miraron a esa tremenda bestia, parada como si fuera un ser humano, y además hablando con voz de hombre, pues salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Parece entonces ya estaba totalmente oscuro. Por eso es que don Juan Sin Miedo y el viejo Chon se perdieron en el monte. Lamentablemente, don Juan resbaló y se pegó en la cabeza y murió en minutos. Cuando el viejo Chon llegó a Ocotepet, no miró a su compañero. Después de contarle esta historia a mi abuelo, le pidió que lo acompañara para buscarlo. Asustados de esto, se regresaron y al hacerlo encontraron el cuerpo de don Juan, sin poder hacer nada, ya que tenía minutos que había fallecido. Mi abuelito y don Chon guardaron silencio y prometieron no decir nada relacionado al Nahual, y después solicitaron ayuda del municipio, para hacerle un funeral al difunto. Ya de madrugada estaba todo listo, la caja de muerto, las flores y velas. Pero no estaba el rezandero, aquel que se llamaba don Pedro, quien en el pueblo era el hombre más respetado, porque era quien le rezaba a los muertos en los velorios. Fueron a su casa, salió su mujer y estaba algo nerviosa. Ella les dijo que a su marido lo habían asaltado y por si fuera poco, lo dejaron herido de muerte en el cerro. A la mañana siguiente, después de que enterraron al difunto, les llegó un rumor de que don Pedro, el rezandero del pueblo, estaba muy grave en el hospital, y esto porque le habían pegado muy fuerte, además de que lo habían macheteado, pero no se sabía quién o por qué motivo le habían hecho eso. Señor Chemo San Juan, mi abuelito y Don Chón en ese momento descubrieron la verdad, y supieron quién era la bestia Nahual y todo lo que allí pasó. De hecho, ya sabían que este Nahual era uno de los tantos que le rezaban a los muertos en el pueblo, pero lamentablemente don Pedro falleció, siendo un hombre muy querido y respetado por todos, pero pues ya no hubo tiempo de hacer mucho. Porque este hombre murió en total abandono. Curiosamente, a este no lo enterraron en su caja de muerto, como se venía haciendo. A esta bestia, en su metamorfosis de ser humano, lo metieron en un petate y lo sepultaron en el monte. Eso sí, no se le hizo misa ni se le acercó a la iglesia. Los nahuales en mi rancho muchas veces se aparecían en los velorios. Específicamente eran todos los rezanderos que venían de otros ranchos, aquellos que le cantaban a los muertos en el funeral. Dicen que estos libraban batallas para medir su temple, es decir, era como una manera de probar si éste sabía rezar o no. Uno de los rezanderos de mayor edad de Ocotepet cuenta que entre las señales que recibió como una manera de confirmación de que debía de ser un rezandero nahual fue el enfrentamiento que tuvo con un lobo una noche allí en el cerro. Este viejito le contó a mi abuelito que cuando era joven vio a un gran lobo, uno que se le acercó para morderlo. Pero este señor se defendió rezándole a San Miguel Arcángel, su santo protector. Dicen que a partir de esa oración obtuvo la fuerza para patear y aniquilar al nahual y para huir de allí. Días después se enteró que el lobo también había sido otro amigo, uno que era rezandero, pero que venía de otro rancho, y este molesto le dijo, tranquilo amigo, que nada más te estaba calando. Pero pues la verdad no pude contigo. Tú también ya comenzabas a saber rezar. Fue allí que el rezandero interpretó esta situación como una manera de probar sus conocimientos en las oraciones. Pero también en el rancho se supo de otro caso, de que un rezandero, que además era también nahual, pues tenía una situación diferente ya que no era considerado como una vinculación común al nahualismo. Por eso nadie se explica cómo es que en el pueblo, en su metamorfosis de ser humano, estos nahuales rezanderos se pueden acercar a Dios con sus cantos, pero también si fallecen o son aniquilados por otros nahuales o seres humanos, estos ya no pueden poner un pie en la iglesia ni en el cementerio. Estos Nahuales rezanderos son famosos en todo el estado de Hidalgo y ya han tenido un trato diferente al de los rezanderos tradicionales, ya que además de que estos están ligados a la iglesia católica, también se les ha relacionado con cierto tipo de espirituismo y que generalmente es requerido por personas del pueblo y de afuera para realizar diferentes rituales de adivinación, de sanación, y en su calidad de brujos chamanes. Por eso es fundamental decir que en el estado de Hidalgo no se debe de confundir para nada a los nahuales con brujos nahuales, ya que estos últimos tienen la capacidad de hacer el mal. Pero los nahuales, aquellos que le rezan a los difuntos, pues estos te ayudarán a cruzar por el camino del inframundo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chamo San Juan de los eventos reales del señor Pedro Hernán López.